Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo espacio, este webinar gestionado por la Universidad de la Gran Colombia. Agradecer primero que todo al señor rector, doctor Marco Tulio Calderón, el señor vicerrector Hernán Olano García, nuestra directora de investigaciones, la doctora Beatriz Elena Roballo, el señor decano arquitecto Francisco Beltrán Rapalino de la Facultad de Arquitectura, y a la coordinación de investigaciones y líderes del grupo de investigación. Esta noche nos va a dar la charla el arquitecto Óscar Mauricio Pérez, profesor de la Universidad de la Gran Colombia. Él es arquitecto egresado de la Universidad Católica de Colombia, magíster en Historia y Teoría del Arte de la Arquitectura y la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia. Discúlpenme, ha sido colaborador en proyectos de investigación en patrimonio, patrones de la vivienda autoconstruida, arquitectura colectiva y el diseño diagramático. Su más reciente investigación indaga en torno a las posibilidades del diseño para y el cambio en las formas de proyectar que trae consigo la arquitectura digital. Ha sido docente e investigador de varias universidades en Bogotá y actualmente, como decía, desempeña como docente e investigador de nuestra Facultad de Arquitectura. La charla tiene como título El problema de la malla de los 9 cuadrados y, como les decía, gira en torno a una investigación acerca de cómo introducir a los estudiantes de primeros semestres al problema del lenguaje arquitectónico. Sin más preámbulos, los dejo entonces con el profesor Óscar Mauricio Pérez. Muy buena noche y bienvenidos. Buenas noches. Bueno, voy a compartir pantalla para mostrarles. ¿Ya se ve? Listo. ¿Ya están viendo la imagen? Listo. Bueno, entonces, esta exposición pues básicamente se basa en un periodo de la Universidad Cooper Union, ¿no? Que va del año 64 al 88, ¿no? Básicamente está tomando el momento en que sale esta exposición de educación de un arquitecto, el punto de vista de la Cooper Union, que se dio en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Esto, digamos que fue bastante significativo en el ámbito de la arquitectura, porque digamos que por primera vez en un museo de arte tan prestigioso como es el MoMA, de arquitectura en su totalidad, como una obra de arte prácticamente. Eso significa que, digamos, los trabajos de los alumnos del primer semestre fueron presentados, ¿no es cierto?, con la misma premisa, con el mismo ámbito de coherencia del programa que los que se presentaban en tesis. Entonces, digamos que la idea de la escuela fue que los principios, ¿no es cierto?, la parte de fundamentos de la arquitectura se aplicaba desde los primeros semestres y de ahí para adelante funcionaba como un ejercicio de creación, ¿no?, y de análisis de la arquitectura, pero muy enfocado, como vamos a ver. Entonces, pues yo sé que varios de los alumnos que están viendo esto probablemente pasaron por el ejercicio de la malla de los 9. Me interesa mucho su retroalimentación. Y pues quisiera un poco cómo explicar los orígenes de esta metodología de enseñanza. Para darle un contexto al problema de la malla de los 9, que creo que es lo más importante que debe de asumirse a la hora de presentar este ejercicio, tenemos que ver a tres protagonistas, que es por un lado Corin Rowe, por otro lado Peter Slotsky y por otro lado John Eck. Estos tres personajes importantes para la historia de la arquitectura, más o menos en los años 60, en la Universidad de Texas, estaban formulando la idea de cómo
enseñar la arquitectura desde un lenguaje visual y cómo actualizar la enseñanza de la arquitectura recuperando un tanto lo que había pasado en la Bauhaus, todas las investigaciones que se habían hecho en torno al lenguaje visual de la Gestalt, de los experimentos de Laszlo Moholy-Nagy, de Lissitzky, de Mondrian, toda la vanguardia de comienzos de siglo que había comenzado todo un desarrollo en cuanto al lenguaje visual, ¿no? Fueron retomados por Robert Tlosky, que es el que vemos en la mitad, y el que vemos a la izquierda, que es Colin Rowe. John Ekduk está un tanto diametral a esto, porque digamos que Robert Tlosky y Colin Rowe desarrollaron dos textos. Un texto de ellos es uno que compara la Villa de Garches de Le Corbusier con la Mar Contenta de Palladio. Es bien importante porque, pues digamos que en una época donde el modernismo está siendo tan reevaluado y digamos que tan criticado, Colin Rowe, ¿no? Aquí se ve un tanto en el diagrama, como en los análisis comparativos que desarrolla Rowe encuentran que hay un criterio matemático y un criterio de medida tanto en la arquitectura clásica de Palladio, ¿no? Palladio, un arquitecto muy sintético, un arquitecto que ustedes pueden buscar y que es llamado el arquitecto de los arquitectos porque coge la historia de la arquitectura y la mete en casas. Son como templos para dioses en miniatura, ¿no es cierto? Las casas de Palladio. Coge esa noción de monumentalidad y de armonía que tiene la métrica de la arquitectura y también la encuentra en los edificios de Le Corbusier. Entonces, para comenzar, como que está esta noción de estructura, y la estructura va a ser un tema que se va a tocar muchísimo durante estos minutos, y se lleva tanto en un ejemplo clásico como en un ejemplo contemporáneo. Está el siguiente texto, que es muy importante para comprender el contexto de la malla, y es el dedicado al concepto de transparencia literal y fenomenal. Es comparar distintos casos de pintura a lo largo de la historia y cómo se ha presentado la transparencia literal, que es ver a través de, y la transparencia fenomenal, que es una intuición de la forma. Entonces, eso, digamos que permite comenzar a ver la pintura como un elemento que da ideas, ¿no? Como que influencia totalmente la visión de la arquitectura. Entonces ahí, digamos que Colin Rowe estudia la Bauhaus, los edificios de la Bauhaus de Gropius, encuentra que ahí hay una transparencia literal, efectivamente, por el material del vidrio, se puede tener una lectura del edificio en su interior, pero en Le Corbusier existe otro tipo de transparencia que lo que nos está es jugando con las diferentes capas de lectura del edificio que la persona al ingresar al edificio va teniendo cambios en la percepción del espacio y un juego casi que de oposiciones a lo que se podría haber imaginado. Entonces aquí hay sobre todo es como un juego para comenzar a ver la arquitectura y la experiencia de la arquitectura a través casi que del anhelo de la forma. Es bien importante porque nos va a acercar la lectura de la arquitectura a otras disciplinas como lo son el cine o como lo es el cómic. Vamos a ver la relación también del cómic con el arte japonés en un momento y cómo todo esto va a permear en el contexto de la malla de los nueve. Pero los libros que les estaba comentando, el primero, es bien interesante que el primero lo pueden conseguir en línea, el MoMA lo liberó no sé hace cuánto, pero ya está totalmente disponible y legal en PDF, lo pueden revisar los artículos. Es importante que digamos que la Cooper Union y el MoMA siempre como que son muy abiertos a liberar los archivos de los estudiantes y liberar los archivos pedagógicos de los problemas conceptuales que se han propuesto. Entonces encontramos la exposición de la malla de los nueve en la página de la Cooper Union, es supremamente significativa, ¿no es cierto?
¿por qué, por ejemplo, basarse en una geometría elemental como lo es el cubo? Y encontramos que en los tratados de arquitectura casi siempre existe una razón entre el mito fundacional de la arquitectura, es decir, la cabaña primitiva, esa cabaña que sirve como de origen a todo lo que luego será la base de templos, ciudades y demás, se da en el cubo, ¿no es cierto? Es una presencia que aparece en muchos tratados de arquitectura y que es retomada, ¿no es cierto?, de esta forma a partir de los elementos que componen. Entonces, es importante la manera en que los elementos de la arquitectura, como vemos en esta imagen, son tratados con un contenido aurático. Cada uno de los elementos representa una esencia, representa un fundamento, si se quiere también un espíritu de la arquitectura. Es como un personaje, ¿no es cierto? Entonces es un poco inducir al estudiante que al referirse a la malla de los nueve, que es casi que un sistema de síntesis, ¿no? Un sistema de síntesis basado en una retícula muy elemental, que por qué no es una retícula de cuatro cuadrados y que si es de nueve, pues la respuesta es porque tenemos el centro vacío, ¿sí? Podemos contener el vacío por medio de esta malla. Si tuviéramos la malla de cuatro cuadrados, que es la que le sigue en lo básico, tendríamos un centro lleno. Y eso nos daría una predeterminación que, como vemos, no daría la posibilidad de desarrollar algunos ejercicios. ¿Qué es lo importante de comenzar a ver la malla? Es darse cuenta que en esta etapa no se trata problemas como la función para primeros semestres, para primer año, mejor dicho, porque digamos que la clasificación de la enseñanza en este momento en la Cooper Union se da a partir de años. Digamos que todo el año se tiene como la secuencia de ejercicios de la malla. Esta secuencia lo que nos va a dar es como un aprendizaje a partir de la repetición, a partir de cómo el mismo problema, el mismo contexto se va dando semana tras semana y se vuelve un conocimiento también acumulativo y colectivo en la medida de que todos están trabajando con las mismas condiciones. Es importante darse cuenta que, por ejemplo, aquí todavía no se habla de contexto físico para el proyecto, no se habla de función específica para el problema y tampoco se habla de esto, digamos que tiene unas medidas, ¿no es cierto? Pero no se habla exactamente de que mide 1.8, la medida de la persona para que pueda entrar. Es un ejercicio bastante abierto, aun cuando se sugiere la escala por medio de elementos como las escaleras. Aquí podemos ver, por ejemplo, la cuestión del contenido aurático que tiene el ejercicio, de cómo cada elemento es construido por el estudiante en unos talleres de carpintería que estaban ubicados en la escuela, y cada persona entonces tiene su propio kit histórico, como vamos a ver, en el cual puede traducir y puede experimentar como si fuese una especie de laboratorio espacial. Aquí tenemos una imagen que me había olvidado de señalarles, es la mecánica de composición de Durant, que desarrolló en el siglo XVIII, y es un antecedente directo de la malla de los nueve, en el sentido de que plantea el problema de la retícula, la ejecución de ejercicios históricos, ¿no? Entonces, como vemos en la consecución de la malla, existe un afán y un interés muy grande por el tema del análisis como un hecho que alimenta la arquitectura constantemente. Entonces, todo esto del tema de volver a los elementos, volver a lo fundamental, se da en Piranesi, se da en arquitectos como Le Corbusier, se da en Cézanne, que comienzan a tratar de sintetizar el lenguaje visual a las formas más primigenias. Entonces, digamos que por eso la malla encuentra como en sus partes, ¿no?, que básicamente es
trabajar a partir de cilindros, a partir de cubos, a partir de pirámides, cómo lograr una composición espacial. Bueno, esto es un poco lo que les estaba comentando del tema del análisis. Es bien interesante cómo los tratados de arquitectura comienzan a basarse muchísimo en los tratados de anatomía. Esto es un despiece de un corazón, un despiece de una escalera y el kit de la malla de los nueve que contiene estos elementos. La forma de exposición de estos contenidos nos dice que la Cooper Union está tratando de armar una especie de mecánica de composición de Durán del siglo XVIII, pero mezclándola a los conocimientos de lenguaje visual que se dieron en el siglo XX. Entonces, es un momento de síntesis donde se toma un referente conceptual de la época. Casi que va a ser muy importante la labor de disección en tanto en los tratados de arquitectura y anatomía como en los ejercicios de análisis que se dan en esta escuela en este momento particular. Aquí viene un tema de lo que les estaba mencionando hace un rato, que es la noción de transparencia fenomenal y que encuentra pues como una forma de expresión bastante significativa en el dibujo de la axonometría. Eso es bien importante porque digamos que la axonometría, a diferencia de la perspectiva, no nos está dando una visión del infinito sesgado, ¿no es cierto? Digamos que esta es la imagen de Piero de la Francesca de 1444 y al otro lado tenemos una isometría japonesa, una axonometría, perdón, japonesa, y la diferencia de visión nos va a dar que en la primera la noción del infinito está allá, ¿no es cierto? Está más o menos como en un punto, dado a esta altura, después de la flagelación de Jesús, y a este otro lado desaparece el punto de fuga. Eso es bien significativo porque nos permite que haya una noción de paralelismo en lo que estamos mirando. ¿Qué significa eso? Pues que con la axonometría ustedes básicamente van a poder tener una visión total, ¿cierto?, del ejercicio en verdadera magnitud, porque la axonometría funciona a partir de escala y nos va a permitir lograr un entendimiento de lo que está pasando en cada una de las capas del ejercicio. Aquí hay un poco, son varios diagramas, ¿no? Un diagrama, uno de estos es una lectura de un cuadro japonés donde no hay perspectiva y todo se está dando a partir de capas de imagen, ¿no? Otro que es un diagrama de Sergi Einstein, que él básicamente llega a la conclusión de que cuando uno ve distintas imágenes, no las ve uno una al lado de la otra, sino que las ve uno juxtapuestas en la memoria, una secuencial a la otra. Entonces, con la arquitectura tenemos también esa percepción, ¿no es cierto? Y es cuando viene un poco a completarse el círculo y es dejar de ver la arquitectura solamente como elementos, partes y estructura, que es lo que comúnmente encierra la definición de cualquier lenguaje, sino también se va a dar a través de fenómenos. Eso es, digamos, que el logro o el eje conceptual más fuerte que tuvo Colin Rowe y que tuvo en su momento los textos de transparencia fenomenal, que influenciaron la lectura de la malla y influenciaron todo ese contexto artístico y arquitectónico, y fue la lectura de la forma a través de fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Como les estaba comentando hace un rato, existe la noción de transparencia fenomenal, pero es comenzar a ver fenómenos como tensión, compresión, dilatación, traslación, frontalidad, transparencia, como fenómenos fundamentales de la forma. Esos fenómenos son los que van a comenzar a darse en los ejercicios que vamos a mirar de la malla de los nueve, y es importante pues como que la noción de fenómeno involucra la experiencia del cuerpo, involucra una noción matérica
que va más allá de los simples atributos del lenguaje que acabo de mencionarles, y va mucho más a la experiencia misma del objeto. Entonces, importante para contextualizarse y para profundizar en estos temas, leer Transparencia Literal y Fenomenal de Colin Rowe. Tenemos entonces esta visión paralela que nos va a servir para ver la totalidad del ejercicio, para ver que la malla de los nueve funciona como un contexto abstracto, totalmente desligado de un ámbito urbano, totalmente desligado de cualquier tipo de paisaje, y es un problema en el cual la arquitectura se vuelve autorreferencial. O sea, nosotros estamos diseñando en este momento, desde la óptica de la Cooper Union, para ver arquitectura. Es hacer arquitectura para ver arquitectura y para aprender a ver arquitectura. Entonces, si el ejercicio es tremendamente autorreferencial, si el edificio es alejado de cualquier realidad, porque finalmente el contexto que lo envuelve es un contexto disciplinar y un contexto de lenguaje. Entonces, tenemos la primera serie de ejercicios que es bien interesante ponerlos al lado de un ejemplo de configuración de mandala. Ustedes saben que el mandala es una representación del infinito a través de un ámbito finito, y lo que se logra es, a través de una geometría sagrada, tener una representación, ¿no?, de un ciclo que puede volverse eterno. Entonces, aquí vemos una serie de ejercicios de la malla de nueve que yo los llamo contenedores inaccesibles. Si ustedes se dan cuenta, no hay una puerta, no hay una ventana, no hay nada que dé una escala relativa a una persona, y lo que nos muestra es una relación de contenedor y contenido, de manejo del centro, de rotaciones, de módulos, de operaciones formales en cuanto a el tema de la centralidad. Es lo único que interesa. No interesa un tema de función, no interesa un tema de escaleras. Aquí todavía no existe nada de eso que luego nos vamos a complicar. Esto que lo traigo a colación es un ejercicio. Lo que estábamos viendo anteriormente es una serie presentada por John Ekuk, ¿no? La conferencia está pensada como una parte que se va a dividir entre unos ejercicios de John Ekuk y otros ejercicios titulados por Robert Slotsky. Este es un ejercicio que, como John Ekuk decía, el aprendizaje en la Cooper Union ocurría por ósmosis. Eso es real en la medida de que los salones de clase estaban abiertas, las áreas de trabajo donde usted podía dibujar, tenía su mesa de dibujo, eran totalmente abiertas y uno tenía la horizontalidad para encontrarse con todos los compañeros de los demás semestres, y había un continuo diálogo y una continua efervescencia por el lenguaje arquitectónico. Entonces, no es de extrañar que tal vez uno de los estudiantes de Slotsky llegase con estas ideas de sus compañeros y comenzaran a aparecer acá. Este es un ejercicio que aparece en la serie de Ekuk, pero que muy probablemente tenga influencia muy grande del curso de Slotsky. Y es un ejercicio en el cual, como ustedes pueden ver, aparecen elementos, ¿no? Aparecen elementos cilíndricos y aparecen cubos elongados, ¿no es cierto? Aparecen paralelepípedos. Estos pues describen distintas alturas, orbitan en torno a un centro, comienzan como a generar una serie. Uno puede interpretar todo el ejercicio como un gran todo, ¿no? Pero también puede mirar cada cuadrícula como un fotograma de cine, como una secuencia de cine. Entonces, aquí podríamos pensar esto como una especie de animación, tal cual como sucede en el cuadro de Lisinski que tenemos a la derecha, que es una fábula abstracta de Lisinski. Voy a leer el contenido de esta fábula para que más o menos disparemos la imaginación, pero pues dice lo siguiente. El Lisinski, los dos cuadrados. Primero, portada. Segundo, para todos los niños. Tercero, cuento suprematista de los dos cuadrados en seis construcciones. Cuarto, no leas, tomad
trozos de papel, palos, trozos de madera y doblad, coloread, construid. 5. He aquí los dos cuadrados. 6. Que vienen sobre la tierra desde muy lejos. 7. Y contemplan una negra tempestad. 8. Un golpe y todo se desbarata. 9. Y sobre negro aparece un rojo claro. 10. Este es el final. Entonces, aparece una época en la cual nos estamos inventando formas de comunicar a partir de un lenguaje visual que se está desde elementos llevados al límite de la abstracción. Entonces, aquí tenemos una fábula compuesta literalmente por dos cuadrados. La idea de Slotsky, la idea de Ekduk, era dotar de personalidad, dotar de cuerpo a la arquitectura, como nos vamos a dar cuenta. Aquí tenemos otra serie que es ya más accesible, ¿no? Aquí podemos comenzar a ver que se dan distintos posicionamientos alrededor del acceso a una región o del acceso a un cuadro determinado, a un cuadrante determinado de la malla. También hay diagonalidades, comienzan a ver este tipo de ejercicios ya de perforamiento de los paneles para mirar qué puede pasar en la medida que todo podría estar parado en este punto, mirando 4, 5, 6 espacios a la vez. Entonces aquí comienzan a darse dos tipos de accesibilidad, que es una accesibilidad física y una accesibilidad virtual. Estos son ejemplos de ejercicios que se podían dar en una semana y que eran pues como de acuerdo a las exploraciones que tenía el estudiante y a partir de una serie de condiciones que imponía el profesor. Entonces, es interesante porque en torno a una serie de problemáticas pueden surgir múltiples respuestas y cada una de estas respuestas se vuelve una lección para todo el curso. Aquí tenemos pues una serie bien interesante que es como una descomposición tipológica, ¿no? Encontramos un cuadro de Oikema, de Ledux, del siglo XVIII, también encontramos Garches, de Le Corbusier, una pintura de Le Corbusier que trabaja ya un principio de abstracción y de descomposición formal, y cómo todo esto tiene una síntesis en un ejercicio de la malla. Este es, pues, ya entrando a la serie de Slotsky. Es una serie donde, digamos que las referencias a la arquitectura no son tan fuertes y los ejercicios son mucho más fluidos. Estamos de acuerdo en que comenzamos a apreciar tres categorizaciones del espacio: un espacio confinado, un espacio determinado y un espacio fluido. Slotsky, por su tradición de pintor, ¿no? Es un pintor abstracto, discípulo de Joseph Albers, va a tener pues como una lectura mucho más libre, donde los elementos como que están relacionados a partir de tensiones visuales, donde comienzan a darse ciertos elementos de determinación, pero pues donde en realidad podríamos emparentar este tipo de ejercicios a unas dinámicas muy similares a las que se da en el espacio libre y fluido de Mies van der Rohe. Entonces, son dos formas de ver la malla, como nos damos cuenta, y la una no excluye a la otra, que es interesante. Cada profesor puede tener como unas inquietudes particulares, pero pues no se excluye, como que puede contener al opuesto en su ejercicio. Bueno, y esto pues ya es el segundo tramo de la conferencia y se dedica a esta segunda publicación que se llama Educación de un Arquitecto. Aquí ya le cambiaron el nombre a la escuela, poniéndole el nombre de un profesor de dibujo. Aquí ya desaparece la malla, ¿no? Digamos que anterior a esta publicación podíamos ver estos ejercicios, ¿no?, que se daban en ese año de introducción a la malla de los 9, y comienzan a verse trabajos ya de escaleras, comienzan a verse trabajos a dobles niveles, triples niveles,
comienzan a hacerse variaciones al tema de la forma de la estructura, ¿no? Se mantiene la retícula, pero comienzan a hacerse variaciones en cuanto a las morfologías de la estructura. Se dan experimentos en torno a contextos urbanos, es decir, aplicar los principios aprendidos de la malla de los 9 a un problema urbano, y sigue siendo un problema de diseño arquitectónico, de, más precisamente Architectonics, que es el primer ciclo de esta institución. Comienzan a haber relaciones de la malla en cuanto a fachadas históricas, ¿no? Y en cuanto a niveles de complejidad como rotaciones y otros tipos de fenómenos. La malla desaparece de la Cooper Union en el año 88 y lo que queda, pues, es como la primera página del libro, que trata como de enumbrar los contenidos del lenguaje arquitectónico. Aquí tenemos, no se alcanza a ver mucho, pero pues está hablando de columna, está hablando de viga, está hablando de muro, y en la mitad es significativo que está la palabra fabricar. Lo único que queda de la malla de los 9 entonces es esta planta de la malla, que funciona como una especie de ex libris, como un sello de un libro, ¿no? Pero los ejercicios van a terminar en este año. Esta es la siguiente página que encontramos, es el kit expuesto, ¿no? Donde están los diferentes tipos de elementos, entonces el triángulo, el círculo, el cuadrado, cortados a partir de una serie de proporciones métricas que van de medios, tercios, cuartos. Una caja que contiene distintos tipos de escaleras, distintos tipos de columnas, ¿no? Una serie de cubiertas y la malla, como un espacio potencial que alberga posibilidades infinitas. Tenemos, después de que muestran en el segundo libro la exposición del kit, desaparecen los ejercicios. Ya no va a trabajarse como ejercicio la malla de los 9, comienzan a introducirse incluso ejercicios de análisis, como vemos en este caso, que es un estudio de la casa del guardabosques, el Edux, en el siglo XVIII. Entonces se hace todo el análisis, la disección del edificio, pero asimismo también se prueban variaciones de sus posibilidades. Básicamente, entonces, ya no estamos hablando de la descomposición del kit de la malla, sino de ver la historia misma como un kit de partes. Entonces, comienza a darse a partir de las axonometrías, ¿no es cierto?, una descomposición de cada uno de esos elementos para volver a desarrollarse en ejercicios de un análisis, creación, por así decirlo, para formular variaciones del ejercicio histórico. Entonces estamos viendo la lectura de la malla retroalimentada, pero como una dinámica de disección de la historia para convertir la misma historia en un kit. El curso de Architectonics entonces ya cambia, desaparece la malla, como ustedes pueden ver, comienza a ver ya es como una serie de un procedimiento cartesiano. De hecho, este ejercicio se llama la casa cartesiana, que lo propone Raymond Abraham, y comienzan a ingresar a la escuela de la Cooper Union Arquitectur como Dillier y Escofidio, y comienzan a desarrollar experimentos en torno al lenguaje visual mucho más abierto, mucho más ligado a algo que no es para nada arquitectura, ¿no? Que comienza a trabajar con diferentes tipos de materiales, con distintos tipos de formas. El kit como tal ya desaparece, cada estudiante tiene que fabricar su propio kit, pero no es un kit físico, es un kit conceptual para justificar este tipo de experimentos y este tipo de visiones de la arquitectura. Así termina, es como el problema de la malla de los 9, en este tipo de soluciones. Digamos que John Ekduk fue muy reacio a repetir este ejercicio, y yo pienso
que sucede en cierta medida por la reproductividad que tuvo en muchas escuelas a lo largo del mundo, y esa reproductividad implicó una repetición de las formas, pero no de los contenidos de la malla. Entonces, eso digamos que lo hizo en algún momento borrar como la presencia de la malla de la Cooper Union y comenzar a trabajar en torno a estas nuevas posibilidades de diseño que están metidas dentro de un curso que se llama Architectonics, que precisamente se llama Architectonics porque es el año de introducción a la carrera en la cual tratan temas que no son necesariamente de arquitectura, pero sí tienen que ver con temas como la estructura visual, la estructura formal y todo este lenguaje visual que les he venido hablando. Entonces, pues es interesante porque la axonometría, por ejemplo, que la habíamos expuesto en esta serie, se vuelve un instrumento para componer, literalmente. No es como simplemente un medio de representación, sino que es un medio de conceptualización del edificio, del ejercicio, en el cual ustedes pueden tener, ¿no es cierto?, una visión de la totalidad y, asimismo, generar pues, como una serie de sucesiones, ¿no?, que impide, por ejemplo, la perspectiva o incline o impide el plano en corte o impide la planta. Si vemos, por ejemplo, en estas exploraciones, ¿no?, lo que nos están diciendo es que, pues, finalmente uno está componiendo para el ojo. Entonces está muy bien estudiar las formas de representación del ojo para conceptualizar las formas de hacer arquitectura. Eso sucede de modo inverso a lo que hemos estado viendo en una arquitecta como Zaha Hadid, ¿no es cierto?, que en sus primeros dibujos trató como de jugar con la idea de exageración de la perspectiva. Entonces, ella igual utiliza la planta como un contenido de organización del proyecto, pero el tema que va a acompañar todo su desarrollo profesional va a ser el tema de la perspectiva y cómo generar una tensión espacial a través de los elementos. Esto, pues, obviamente no surge únicamente de ella, ya existía, ¿no?, hablando unos 60 años antes en el constructivismo ruso, esta idea de elongar los puntos de vista y estallar de alguna forma los contenidos del espacio. Entonces, estos son como medios de representación que nos recuerdan la importancia de tener una cultura visual y de concentrarse en problemas verdaderamente arquitectónicos. Esto, digamos que es un ámbito eminentemente disciplinar, muy cargado hacia la interioridad de la disciplina, ¿no? La arquitectura hoy en día, pues ustedes saben, uno puede relacionarla con distintas disciplinas, ¿no es cierto?, con ciencias humanas, con muchos contenidos, ¿cierto? Pero pues digamos que esto es una base, estamos hablando de primer año de arquitectura, es una base muy sólida cargada hacia el aspecto de la composición de la arquitectura, hacia el tema de la estructura visual, la estructura formal, hacia la idea de definir un lenguaje propio para de ahí en adelante ya entender cómo uno puede albergar una estructura que contiene otras estructuras. Esa es la lección más grande como de la malla de los nueve, que la malla de los nueve funciona como un espacio potencial, es un espacio que puede dar una absoluta fluidez, una absoluta contención. Las formas que yo le vaya a poner a ese espacio pues dependen finalmente de la cultura visual que yo le integre, de la traducción que yo haga a ese medio, pero las cualidades son infinitas. Entonces,
pues este es un instante, un bubble, una burbuja temporal de lo que fue la Cooper Union y lo que fue en su momento la malla de los nueve. No sé si alguien tenga preguntas. Bueno, Oscar, mientras recibimos el feedback de nuestro canal de YouTube, voy a hacerte una pregunta que me parece interesante. Tú nombraste a Joseph Albers de la Bauhaus y hay algo por lo que se ha reconocido a Joseph Albers, que es por el color, por su estudio del color, por su comprensión del color y el manejo del color. ¿Qué pasa con el color en la malla de los nueve cuadrados? O sea, yo nunca he visto, digamos, que haya una relación, pero siempre he visto que los análisis que se hacen previos para esa descomposición de la que tú hablas de elementos tiene que ver, o sea, siempre se hace de o pinturas o estructuras que tienen color. ¿Hubo alguna afectación o hubo algún estudio o simplemente tenemos blanco y negro o colores de Bauhaus? Cuéntame. Pues digamos que dentro de los ejercicios, dentro de todo lo que se ha mirado de este momento de la malla del 64 al 81, tú encuentras que no hay una preocupación por el color, que todo se trata de mantener lo más neutro, ¿no? Posible entre el vacío y el espacio. Es como relaciones binarias. Entonces, si comenzamos a meterles colores en ese momento, supongo que se causaría pues, como una especie de desconcentración de lo que es temas como la figura y la forma. Entonces, lo que fue materiales y lo que fue color no se comenzó a dar en el tema de la mayoría de los nueve hasta más o menos 88, donde ya se elimina la malla de los nueve y comienza a ver toda esta exploración de architectonics con arquitectos como Diller y Escofidio, que llegan pues como a darle como otro aire a la Cooper Union, y ahí ya comienzan a ver temas de materiales, de colores y demás. Pero digamos que toda la base teórica de Albers se toma más en cuanto a la teoría de la forma, y la teoría de la forma en relación con los descubrimientos de la Bauhaus y la Gestalt. Entonces es algo que está influenciando a Peter Slotsky, a John Ekduk, pero ellos toman algunas cosas, no toman el color de Albers. Mira, te voy a pasar una pregunta de Manuel Santiago Bautista Guerra. Dice, ¿cuál es la relación de John Ekduk con Pete Mondrian? Perdón. Mondrian y el escrito de Colin Rowe de frontalidad versus rotación. Bueno, hay varios puntos, ¿no? Porque voy a contestar esas. Son tres temas, ¿no? Estamos hablando de Mondrian, estamos hablando de Ekduk y estamos hablando de el texto de transparencia fenomenal. Sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, sí, porque yo no mencioné frontalidad versus rotación. No, ese de frontalidad no rotación en realidad surge y ni siquiera lo escribe Rowe, si no estoy mal. Pero bueno, es la relación que sí puedo encontrar como entre Mondrian y Ekduk son las Diamond House. Creo que las podríamos ver en este momento. Yo tengo por aquí unas abiertas. Aquí está precisamente la respuesta a esa pregunta. Entonces, me gusta más en ese tipo de... Ahí está su Mondrian. Bueno. Entonces tengo que, es que como está en otro archivo, creo que tengo que salirme de acá. Y ahí ya puedo compartirles. ¿Se alcanza a ver a Mondrian? Ya se está abriendo, ahora sí. Bueno, entonces, pues digamos que la pregunta es un poco más, tiene que obligar un poco el contexto que se daba
en los comienzos de de las vanguardias, donde las peleas fuertes del arte era, ¿qué voy a hacer yo con el marco de la pintura si lo roto? ¿Qué sucede fenomenológicamente si yo roto un marco de pintura? Entonces, Mondrian estaba tan casado con sus cuadros a 90 grados que él jamás iba a rotar un cuadro. Entonces, lo que hace es rotar todo el marco y mantener la retícula. Está manteniendo las dos dimensiones. Lo frontal, como un centro de la composición, ¿cierto? Y lo rotado, como el marco de desarrollo. Es como lo podemos ver en este ejemplo, ¿no? Es una relación entre el centro o el núcleo de la composición, que aquí está de hecho también marcado por una serie de muros con trazo orgánico, ¿no? Y el borde. El borde representa ese cuadro rotado y el interior me representa la frontalidad, ¿no? Entonces, Te voy a pasar una pregunta, qué pena que creo que te interrumpí, una pregunta que me parece que tiene que ver, que la hace Luis Fernando Sierra Sierra, que dice, si se elimina la gravedad en la malla de los 9 cuadrados, ¿cómo afectaría el proceso de composición? Me parece que tiene que ver un poco con eso que estás hablando de la rotación y en el caso de Montreal. pues esos son, por ejemplo, los ejercicios que surgían en torno. Yo tengo por ahí una serie, ya no de la Cooper Union, sino de experimentos que se dieron en la Universidad de Puerto Rico y acá, y son reacciones estudiantiles en contra de la malla. Es bien interesante porque es muy sano que se den, y era, por ejemplo, alguien que le daba por poner patas arriba a la malla y ver qué sucedía si se rotaba todo el componente. Entonces, eso daba lugar a una serie de discusiones en torno a la clase que se volvían un tema que pues lograba profundidad sobre el hecho arquitectónico. Entonces, eso que acaba de plantear esta persona que acabó de hacer la pregunta, se presta para un ejercicio totalmente de la malla de los 9, porque finalmente nos está poniendo una serie de condiciones en el qué pasaría si roto, qué pasaría si desaparece la gravedad, qué pasaría si esto, en lugar de verlo yo en una escala de personas, lo estoy viendo en una escala urbana, en una escala de edificios, en lugar de elementos puntuales. Entonces, lo interesante del ejercicio es que se presta para la flexibilidad de ese tipo de preguntas, ¿no? Bien, entonces te lo voy a ligar con otra pregunta que me parece que también va en ese sentido, que la hace Rojas, y dice, ¿qué otras opciones tiene el estudiante para aprender arquitectura aparte de la malla de los 9 cuadrados y que se puedan implementar en los primeros semestres de la universidad? Creo que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo tú ahorita de esa polémica que se genera cuando se interviene la malla con esos criterios. Pues esto es un poco la respuesta que tuvo el segundo tomo de este libro, ¿no? Que comenzaron a darse, no sé si están viendo la imagen. Pero comienzan a aparecer este tipo de No se experimentos. está viendo todavía tu imagen, no sé. Espérate a ver, porque a mí me sale que sí. Ya. Y ahora sí, bueno, Ahora sí, Oscar. pues comienzan a aparecer este tipo de aproximaciones donde desaparece como tal la malla, pero igual persisten los conceptos, persisten los fenómenos y persiste pues como todo este interés por descubrir el lenguaje visual. Yo pienso que pueden haber muchas formas, ¿no?, de aproximarse a la noción de estructura compositiva, a la noción de orden, a la noción de balance, a la noción de tensión, de todos estos conceptos de este lenguaje extraño que implica la arquitectura, orientados a otros ejercicios. Pues aquí, por ejemplo, vemos dos de donde ya de la malla solamente queda un cruce, ¿no? Donde solamente queda prácticamente un punto,
y este punto se vuelve como una referencia de construcción de esta propuesta. Esta propuesta, digamos, que puede estar muy ligada a los ejercicios que desarrollaba Lisicki en los comienzos de las vanguardias, o pues también desde un punto de vista ingenieril, desde un punto de vista de la resistencia de la forma, se pueden dar estos experimentos en torno a puentes, en torno a soluciones de vigas, que también implican un conocimiento de la estructura visual confrontada a la estructura física. Digamos que la Cooper Union, por ejemplo, se ha vuelto muy abierta en cuanto a estas nociones de estructura, de lenguaje, de espacio, de pensamiento visual, ¿cierto? Tanto que yo he visto en los trabajos de los años 80 hasta acá propuestas de performance para el primer semestre, propuestas de análisis de mecanismos de dibujo. O sea, es una introducción a la arquitectura, pero es una introducción a la arquitectura que, como ellos tienen toda esta noción del archivo y tienen toda esta noción de la memoria colaborativa de la escuela, es bien interesante porque llegan los estudiantes y aun cuando no vieron la malla de los 9, conocen que se dio ese sistema compositivo y conocen el contexto cultural que implicaba y a veces lo retoman por su propia voluntad en un curso de un profesor que está trabajando otro enfoque que no los obliga a la malla. Entonces también se da uno cuenta como que persisten la memoria, persiste como el fantasma de la malla de los 9 aplicado pues como a otras posiciones. Bien, nuevamente hay dos preguntas que tienen que ver con color. Una la hace el profesor Jaime Felipe Navarrete y otra Sebastián Triana. Y hablan de cómo es la relación de lo bidimensional con lo tridimensional que es el color. Es lo que pregunta Jaime Felipe, Felipe Navarrete, teniendo en cuenta que lo tridimensional es tono, valor e intensidad y se relaciona con alto, ancho y profundo. Y el estudiante dice que cómo nos ayuda entonces el color a ubicar esos espacios, los espacios del mismo. Te las hago al tiempo por el tiempo que nos queda. Bueno, pues digamos que la exposición no trató temas de color. No sé por qué ha salido tanto el tema de color, pero me imagino que ha sido como por la potencia de las imágenes en blanco y negro que ha dejado a más de un ganas de color. Pero, o por el hecho de que los referentes son artistas, ¿no? Fíjate que es algo que tú hablaste. Hay una influencia del arte muy fuerte en la cultura y en la generación de la malla de los 9 cuadrados. Yo pienso que el hecho de que sea artístico no implica que tenga que ser colorido, ni de hecho que en estos primeros semestres sea pues como un requerimiento de los ejercicios de diseño la implicación del color. Me parece que ellos están mucho más interesados en solucionar forma-espacio y con eso ya tienen figura, longitud, módulo y demás. Es como tratar de aprender lo más sintético, lo más fundamental, ¿no? Sin tener que acudir pues como a una arquitectura de color que digamos que se aprende en color de Albers, en dibujo Bauhaus, pero al parecer en los talleres no se aplica. Entonces sí hay una desconexión, pero es una desconexión con el propósito de concentrar al alumno en el tema del espacio. Sí, dejando de lado el color, que es otro tema completamente vasto también. O sea, sí, es que es otro tema totalmente vasto y a veces yo pienso como que se tiende como a saturar de relaciones, ¿no? al ejercicio, y pues aquí lo que se está haciendo es lo contrario, se está tratando es como de abstraer al máximo, ¿no? Es como una especie de llevada al límite de la forma, de sus cualidades elementales, ¿no? De comprender cómo funciona una columna por sí sola, no una columna si está pintada de rojo,
con relación a otros elementos o con relación a otros espacios. Entonces, esos atributos de color no existen, podríamos tener la hipótesis, debido a que el interés fundamental es el espacio, incluso antes que la forma. Entonces, todo esto en realidad no es tanto para ver si combinando colores, sino para aprender a ver el espacio, para aprender a ver el vacío de la forma. Perfecto, bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu charla. Creo que hoy hiciste una claridad inmensa, muy interesante en la manera en que presentaste la malla de los 9 cuadrados y las 2 etapas que tuvo desde la Escuela de la Cooperión. Creo que ya estamos sobre el tiempo, me están avisando por aquí en el interno, en todo caso pues ya creo que no hubo más preguntas y creo que llegamos al fin del tiempo. Muchísimas gracias, Oscar, nuevamente, y a todos ustedes que participaron, no olviden suscribirse a nuestro canal, creo que ya se nos han dicho por el chat, y si les gustó la charla, pues dar like en el link en YouTube. Vale, gracias. Con mucho gusto. Muy buenas noches. Hasta luego.